En medio de tumultuosos momentos, altos funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieron en Haití en un esfuerzo para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. El embajador Shannon ha viajado en los últimos dos meses en dos ocasiones a Caracas para hablar con el presidente Nicolás Maduro. Al igual que en las últimas reuniones, el embajador Shannon habló con funcionarios venezolanos sobre todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones productivas y positivas. La reunión se dio en momentos en que Leopoldo López y otros políticos presos en Venezuela están realizando una huelga de hambre contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por sus violaciones a los derechos humanos. Si bien no se dieron detalles sobre los asuntos tratados, el encuentro es visto como un buen paso para aliviar las tensiones generadas por las acusaciones mutuas entre ambos países. Sin embargo, no todos aprobaron la reunión. En vez de legitimizar a Diosdado Cabello, el gobierno de Obama debe implementar sanciones contra él por su rol clave en una serie de violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo que continúan las investigaciones por presunto tráfico de drogas. I don't, I don't el portavoz del Departamento de Estado no dio información ni reaccionó al respecto. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, mientras que por Venezuela asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y la canciller venezolana Delcy Rodríguez. ¡Ay! Stephanie Martínez para la Voz de América.